Hola, venimos a turistear a Jalapa. ¿Ahí están qué? Las cuatro virtudes. ¿Qué es? Dice que es... ¿La qué? Es la... ¿La honestidad? Luego dijo la puntualidad. Es puro choro. ¿Qué vamos a ver? Semblanza. ¿La semblanza? Ahí dice semblanza. ¿Dónde tienen el nombre? Aquí dice prudencia. Esa sí es una virtud, la prudencia, para que no anden de imprudentes. Fortaleza. Contestando cosas que no. Fortaleza. Dice. Y esta es la justicia. Pues aquí dice que son las virtudes. Y aquí es patrimonio histórico. Y pues está en español, inglés y francés, trilingües. Hemos venido al centro, hay una luz muy terrorífica abajo de mí. Hemos venido al centro de Jalapa porque pues mi tía quería venir a dar la vuelta. Y pensó que yo no sabía dónde era el centro de Jalapa, yo creo. Por si ustedes no sabían, yo vivía en Jalapa. ¿Como cuántos años? Del 2003 al 2007, 4 años viví aquí. Un poquito menos, tal vez. Y aquí fui a la escuela de gastronomía. Y... pues nada, aquí vivía. Siempre viví en Jalapa 2000, en diferentes departamentos, pero en Jalapa 2000. Vamos a ver qué más nos cuenta de la historia de Jalapa. Ese es un parque un poco, pues, les diré. Hay un café y allá arriba se ponen puestecitos, pero pues en general el café. Vamos a las escaleras, ¿no? ¿Cierto? Por donde se quiera. Sí. Aquí hay como un parquecito para los niños. Vamos a subir. Y ya. Aquí arriba está esto. Pues hay puestecillos, comida. Lo mismo que en Coatepec, pero un poquito menos concurrido. Oigan, y a pesar de haber vivido yo casi 4 años aquí, nunca vine a vagabundear a este parque. O sea, pasaba, pero no andaba yo vagabundeando aquí. Ahí está la catedral de Jalapa. Aquí junto a la catedral se pueden tomar una foto, o se podían tomar una foto con los reyes. Ya para la fecha en que vean esto ya no estará. Mi escuela estaba por aquí. ¿Tu escuela? Sí, a la vuelta. Y siempre iba ese Chedraui de allá arriba. En la mañana cuando se me olvidaba llevarlo, comprar las cosas. Se nos acabó el paseíto. Ya vamos de regreso a Nubelandia. ¡Ay, Jesús! ¡Buenos días! Es muy temprano, es de madrugada. Venimos... No, vamos. ¿A dónde vamos? A Mahuistlán. A Mahuistlán. ¿Y dónde está el terreno? ¿También Mahuistlán. Ahí? Ah, vamos a ir a Mahuistlán. ¿Es Mahuistlán de las manzanas o de las tunas? No, Mahuistlán. Ah, ninguno de los dos que yo decía. Veracruz, municipio de Coatepec.
y vamos a ir a dar una vuelta ahí y a comprar un alcohol para inyectarme. Que llevo más de una semana, llevo, ya van a ser 2 semanas. Pero no te has cuidado. ¿Eh? ¿Cómo no? Sales, llegas a tu casa como a las 2 de la mañana. No es cierto. Si ayer me contestaron un WhatsApp y yo dije, ¿por qué me contesta tan temprano? Porque lo vi en la mañana. Pero no, es de ayer a la 1 de la mañana, ya estaba yo bien dormida. Fatal. Ahorita nos vemos allá. Amigos, me cuentan que esta casa, vinito con gris, no, como color ladrillo con gris, sale en la peli de El Padre Amaro y grabaron en esa iglesia. Aquí en Coatepec de las Tunas. Ay, no es cierto, no es de las Tunas. ¡Ay! ¡Me pegué en la cabeza! Todo por decir de las Tunas, oigan. Miren qué bonito. Miren, este chiquito está aquí llorando, quién sabe por qué. Bueno, ya llegamos. No les voy a decir dónde estamos, porque ni yo misma lo sé, pero venimos aquí. Se llama la caja. La caja. ¡Ay! ¡Ay, tontito, me asustas! Mira. ¿Por qué a mí siempre me llegarán los perros por las manos? Ah, ¿estas qué son, mandarinas o limones? Mandarinas. Ahorita lo voy a menear. Miren este chiquito güerito. Ah, es un bonito. Es un bonito. Ahí viene su hijo, mira. ¡Ay, Vin! ¡Vin! 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 ¡Ay, eres un bebé! ¡Eres un bebé! ¡Eres un bebé! ¡Eres un bebé! ¡Sí lo eres! ¡Sí lo eres! ¡Miren su bebé! ¡Está hermoso! Miren cuántos perritos. Mírenlos. Mírenlos. Ahí están muy bellos. Ese cafecito está muy bello. Yo me voy a llevar unas mandarinas. Tutururu. Esto no se podía pasar. Tuturú, aquí, miren. Mandarinas. Vamos a ver qué más hay. Doña Mago. Buenos días. Es de ella el terreno, ¿eh? No vayan a creer que andamos robando mandarinas así a lo loco. Ay, hay un montón de perritas. Miren, esos árboles de allá son de limón. Y miren. Encontré esta también. Eso no es un incendio, es una... ¿Qué es? ¿Dónde hacen el alcohol? Ah, ese es un ingenio de azúcar. Un ingenio de azúcar donde procesan la caña. Y de ahí destilan el aguardiente. El alcohol mejor conocido como... Yo lo quiero comprar en forma de torito, que es como de cacahuate. No crean que me tomo el aguardiente así, ni que fuera yo tan salvaje. Hay varios perros aquí, ¿no? Oye, este salvaje se puso así nada más. Miren, venimos aquí a el Gran Mahuixteco a comprar un poquito. Ya había yo venido antes. Aquí. Ah, llevé de esas chiquitas la otra vez. Miren, nos dieron ahorita una prueba de torito de café y de cajeta. Está muy bueno, pero sí está
fuerte son. Sí, mi tía lo hace, pero el de ella no quedó tan alcohólico como este. Pero para llevarme es mejor que lo compre así, pues porque este, ¿cómo que camina esta moto? Digo, este ya trae conservadores y el de mi tía pues no aguanta tanto. Ustedes dirán, es muy temprano para beber, pero no les enseñé, pero nos invitaron unos frijolitos y en el terreno, una señora, unos frijolitos y un café y tortillitas. Les voy a poner una foto aquí. Y tenía chile, dice chile de amor. Y yo, ¿qué? Pero era de a mordidas, te lo comes así. Otra vez ya se nos acabó el paseo. Ya vamos de regreso a Coatepec. Algo pasó. Pasamos por los alcoholes y ahora ya. El alcohol es para regalo, ¿eh? Bueno, para llevar a Querétaro. No crean que es para desayunármelo todos los días. Y pues estamos aquí detenidos. No, es el que no puede dar la vuelta, ¿no? Pero bueno, ya vamos a Coatepec de regreso. ¿Qué crees? ¡Vamos de regreso! ¡Oigan! No te asustes. No se acabó la aventura. La verdad es que venimos a Jalapa a arreglar su coche y hace frío, por eso traigo esto así cerrado y todo. Ay, eres una salvaje del manejo. Que las calles están bien. Pero vean, véanla. Le dije que se me antojaba una rebanada de pastel y miren, terminó pidiendo un pastel completo y dos rebanadas. ¿Cuál es tu excusa? ¿Cuál es tu excusa? Se me atomó la rebanada. ¿Qué tal está? Ay, aparte un brownie. Eso es. Yo, sí, yo pedí el brownie. Pero el pastel, saca el pastel. No, ¿cómo lo voy a sacar? Se los enseño cuando regresemos a Coatepec. Cuando ya no esté el pastel. No, en Coatepec les enseño. Mientras, ya me voy porque esta es la calle de tu amiga, ¿no? Ajá. Ya me voy porque esta maneja como un animal.